Continuamente me preguntan, Gustavo, ¿cómo le puedo hacer para lograr mayor abundancia en mi vida? Realmente primero tienes que entender qué es la abundancia, y la abundancia va mucho más allá de la parte económica, que es la que muchas personas persiguen. Ser abundante es primero ser abundante en tus principios, en tus valores, pero la abundancia más importante es abundancia en paz, abundancia en amor, abundancia en energía. Si tú logras mantener la paz en ti, o tenerla, la abundancia en el amor, vivir con amor y estar con amor, y evidentemente la abundancia en energía, entonces podrá llegar a la abundancia económica, llegar a la abundancia amigos, llegar a la abundancia en relaciones, llegar a la abundancia de oportunidades. Para poder tener una muy buena abundancia, es súper importante insertar hábitos en tu día a día. Entre ellos, hoy te voy a dar 5 hábitos súper importantes para poder empezar a vibrar a otro nivel, que es lo primero que ocupamos para tener abundancia, vibrar a otro nivel. No sé si te ha pasado que hay personas que tú cuando platicas o las conoces, te das cuenta que vibran a otro nivel, que sí, que están, su vibración está en otra onda. Evidentemente hay vibración buena y vibración mala. Hoy quiero compartirte esos 5 tips para que tú puedas vibrar a otro nivel. Número 1, este es un hábito que tienes que insertar a la de ya, es la práctica correcta de la gratitud. Tienes que empezar a practicar la gratitud como un hábito, no como solamente como una norma o como una política de educación, sino como un hábito. El practicar la gratitud como un hábito te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a poder empezar a atraer cosas importantes. Entre más agradeces, más recibes. Entre más agradeces, mejor te sientes. Entre más agradeces, menos enfermas. La gratitud para mí es una de las de los elementos más importantes para poder atraer abundancia. Hábito número 2 que tienes que insertar a la de ya, que este es muy importante también, es la práctica efectiva de la oración. Es decir, tienes que empezar a partir de hoy a destinar 10, 15, 20 o 30 minutos para conectarte con tu ser superior. Y cuando conectes con el ser superior, con tu Dios, evidentemente ocurren milagros en tu vida, porque estás hablando de una conexión terrenal con una espiritual. Y esta unión hace, entonces, la provoca el que ocurran milagros en ti, positivamente hablando. Número 3 importante, este tercer hábito que también hay que practicarlo constantemente para que puedas vibrar a otro nivel, es el hábito de hacer ejercicio constante. Yo te sugeriría caminar de 20 a 30 minutos al día, porque la caminata hace que despejes mucho o que tires a la basura muchos pensamientos que te están causando mucho daño. Libera todos los pensamientos negativos y en automático al caminar también limpias para poder llenarte de pensamientos buenos. Está tronando padrísimo porque está lloviendo de aquel lado, acá afuera, pues escuchan así todos los truenos. También la lluvia es abundancia, Número 4, otro cuarto hábito que sugiero que también lo pongas en práctica para que puedas vibrar a otro nivel, es decretar. Aprende a decretar, y decretar es poder mencionar, poder hacer oraciones de decreto, sintiéndolas en tu corazón. Ejemplo, hoy decreto que va a ser un gran día para mí, decreto que todo va a salir a mi favor, decreto que voy a atraer las personas correctas, las oportunidades correctas, hoy decreto que mi salud va a estar estable y súper bien, hoy decreto que me va a ir muy bien. Y número 5, un quinto hábito importante que puedes utilizar para que todo fluya a tu favor, es visualizar. Cerrar los ojos e imaginarte que estás viviendo y obteniendo eso que tú quieres obtener. Eso te lleva a vibrar a otro nivel y poder entonces sí atraer abundancia. Sígueme en Instagram, estoy como Gustavo Cuauhtémoc Oficial, por ahí platicamos más en corto.